Los equipos que traen 5G cada vez son más en el mercado local y esta vez Vivo trae el i55 también para incluirlo con 5G dentro de la gama media, así que acompáñame en la review. Ya es costumbre que los equipos de gama media vengan más o menos con 5000 mAh de batería, a veces un poquito menos, a veces un poquito más. Pero este equipo tiene 5000 mAh que la verdad nos ha dejado una muy buena sensación, pero de eso vamos a contarles muchísimo más adelante, así que vamos a comenzar por el diseño. Con un peso de 187 gramos, este equipo se convierte en uno de los más ligeros en esta capacidad de batería. La parte trasera es mate y hace que las huellas no se queden pegadas. Siguiendo con la parte trasera, tenemos un módulo de 3 cámaras que alberga los lentes, que luego hablaremos, un flash y las letras del 5G. Les soy bastante sincera, si bien este equipo incluye un case de regalo dentro de la cajita, no lo hemos utilizado casi para nada. ¿Por qué? Porque la parte posterior es súper linda, no solamente por el color, sino por el diseño, y además que el acabado mate hace que las huellas dactilares no se queden grabadas, pero es como que, no sé, se siente muy premium para el precio porque no es tan caro. Entonces yo creo que este equipo está como que, bueno, debería costar al menos un poquito más, tal vez por el hecho del diseño, pero está bastante bien. Además que está disponible en 2 colores, este que es el negro que tenemos nosotros, y también está disponible en un color galaxia, que es una especie de tornasol de colores que les conté en la review, que les conté en el unboxing, que si no lo han visto lo pueden ver, vamos a dejar el link aquí. Y nada, entonces por ese lado está muy lindo este i55 5G de Vivo. Seguimos con el diseño. En la parte inferior tendremos la entrada tipo C para cargar, la salida de audio, un micrófono y la entrada jack 3.5 mm que aún la incluyen. En el lado lateral veremos el volumen de subir y bajar volumen junto al desbloqueo y bloqueo de la pantalla, que también funciona para escanear la huella dactilar. Por último dejamos al lado superior, que alberga la ranura para insertar las 2 tarjetas SIM o de lo contrario una tarjeta SIM y la tarjeta micro SD expandible hasta 1 TB. Otra cosa que llama la atención del diseño de este equipo es justamente el apartado de la cámara frontal, que si ven tiene un diseño de muesca de gota que es ligeramente antiguo, pero es como un contraste de dos cosas. Es como que tiene la parte posterior súper novedosa con el mate y todo lo demás y los diseños y los acabados, y luego tenemos la parte frontal, o sea la pantalla, con eso. Así es como que lo mejor de dos mundos, literal, la Lojana Montana. Entonces nada, ese es el diseño del i55 5G. El dispositivo viene con una magnífica pantalla de 6.58 pulgadas Full HD Plus tipo IPS LCD. Tiene una resolución de 1080 x 2408 píxeles, una relación pantalla-cuerpo del 84.2% y la relación de aspecto de 20.9. El dispositivo vendrá con una frecuencia de actualización de 90 Hz y la resistencia al agua IP52. Dejando de lado el hecho que la cámara frontal con tipo muesca de gota les guste a algunos y a otros no les guste tanto, la pantalla en sí, a pesar de ser LCD, ha tenido un muy buen desempeño debajo del sol. Bueno, el sol de Lima raro que tenemos ahora en invierno, se lee muy bien, las cosas las hemos podido ver normal, los ángulos de visión son correctos y bueno, por ese lado está bastante bien, así que ahora vamos a pasar al procesador. Este nuevo móvil de la gama media tiene un rendimiento impulsado por un procesador Dimensity 700 que le ofrece soporte de 5G y el cual está combinado con una versión de 4 GB de RAM más 1 GB adicional que se obtendrá de la memoria interna cuando sea necesario y el almacenamiento de 128 GB que, como ya les dije, tiene expandible hasta 1 Tera. Por sus venas ejecuta un Phone Touch OS 12 basado en Android 12. Este equipo ya viene disponible con la última versión de Android 12, lo que significa que va a tener soporte para futuras actualizaciones y eso significa que el teléfono va a tener como que más años de vida y no va a quedar como estancado. Ahora vamos a ver algo que es obviamente las cámaras y les quiero contar una función que hemos encontrado en este teléfono que no nos acordamos si hay en otros, pero nos parece que no, que es una función exclusiva de Vivo y que justamente se llama foto en vivo y seguro va a ser como que ¿cómo funciona? Entonces, es como vas a agarrar el teléfono, vas a tomar una foto normal, o sea, obviamente en la función de foto en vivo que está en el apartado de más, vas a hacerle clic, vas a tomar una foto, pero en realidad va a ser como una especie de mini video una vez que veas la foto, porque vas a entrar a la galería,
vas a ver la foto, pero si mantienes presionado la foto, vas a ver como que el videito de cómo es el backstage de cómo llegaste a la foto. Pero recuerden que el video tal cual es súper chiquito, es como haces un timelapse así enanito ya. Solamente son 2 o 3 segundos, entonces no es como que si vas a tomar la foto aquí y no llegaste, va a ser el recorrido, no. Son fotos instantáneas y el video es recontra chiquito. Es una función nueva que a algunos les va a parecer como que y a otros interesante. Puede ser chévere y a lo mejor. En cuanto a la parte de la cámara, incluye cámaras triples de 50 megapíxeles donde la apertura es de 1.8 en el lente principal y los otros dos lentes serán de 2 megapíxeles para la cámara macro y 2 megapíxeles para la de profundidad. El dispositivo tiene flash de doble LED, HDR, panorama, zoom digital, flash automático, detección de rostros, funciones de toque para enfocar, entre otras funciones. Aquí el protagonista es la cámara principal de 50 megapíxeles que realmente logra tomar buenas fotografías a plena luz del día. Cuando llega la noche aparece el ruido, pero Vivo introduce también un modo nocturno para esas fotos en la noche que no quieres dejar de tomar. No podemos esperar mucho ya que los otros dos lentes restantes solo son de 2 megapíxeles, pero una recomendación personal es que tengas una mano firme, paciencia y una buena iluminación natural para sacar unas fotazos. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y tomará fotos más que decentes dada la resolución. Busca un buen ángulo y tendrás una fotografía limpia y sin ruido para las selfies. En conclusión, las cámaras han sabido responder de manera aceptable en nuestras pruebas. Además, la cámara principal es capaz de grabar a 1080p a 30 fps, igualmente que la cámara frontal. Y si tú eres un amante de las fotos, seguro vas a necesitar una batería potente para que te acompañe durante todo el día. Aquí tienes 5000 mAh de batería, que a nosotros nos ha durado 2 días. Ha sido como que sorprendente, porque justo les hablaba en el unboxing que cuánto nos durará. Y sí, son 2 días. Pero recuerden que eso depende del uso que le des al equipo. Lo malo sigue siendo los 18 watts de carga rápida que tiene, que es como... se demora más o menos 2 horas en cargar al 100%. Lo bueno es que son 2 horas y luego tienes 2 días de batería, entonces no vas a tener que estar cargándolo constantemente, y eso es como que un alivio también. Pero ya, 5000 mAh, 2 días, más que suficiente. Llegamos a la parte final del video. Este es el primer equipo de Vivo que tuvimos en el canal y al menos nos ha dejado una muy buena sensación en el diseño y la batería, que es lo más destacable, y obviamente la duración de la batería. Entonces, este equipo lo puedes conseguir en operadoras, vamos a decirles el precio de Entel, en el plan de 35.90 lo pueden conseguir a 1.059 soles y en el plan de portabilidad me parece que a 1.279. Igual vamos a dejar el link en la descripción del video por si quieren ir. Y de repente lo encuentran en otros lugares, en un distribuidor, en un distribuidor muchísimo menos o muchísimo más. Vamos a tratar de averiguar el precio por ustedes y obviamente les voy a contar en Instagram, así que si no nos sigues, anda a seguirnos. Si tienes alguna duda adicional de este equipo de Vivo o de cualquier equipo que hayamos tenido en el canal, no dudes en dejar tu pregunta en la cajita de comentarios. Igual si nosotros no te respondemos, que tratamos de responder casi todos, seguro alguien lindo de la comunidad te va a ayudar con el problema. Así que nos vemos en un próximo video.